Hello everybody, how are you today? Welcome once again for another class. Bienvenidos nuevamente a TOC. Les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema que dejamos pendiente en la clase anterior. Estamos estudiando esto del reported speech. ¿Qué es eso? Pues vamos a tratar más adelante algunos ejercicios para que ustedes se acuerden de lo que estudiamos anteriormente. También vamos a ver en la clase del día de hoy cómo se hace esto del reported speech en preguntas, en questions. Así que vamos a poner mucha atención. Esperamos que disfruten el programa. Más adelante, pues también les estaremos indicando, si es la primera vez que ustedes ven el programa, cómo pueden encontrar más sobre TOC en nuestras redes sociales. Así que vamos a poner atención. Iniciamos el programa. Ok. Reported speech, the previous lesson, reported speech. Vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes se puedan acordar qué era esto de reported speech. Tenemos ahí el primero. ¿Qué es lo que dice? We are cooking vegetarian food. We are cooking vegetarian food. Entonces vamos a utilizar el conocimiento gramatical que estamos aprendiendo para transformar esto a reported speech. ¿Cómo lo hacemos? Miren cómo nos queda. She said. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ella dijo que. She said they. She said they were. Miren lo que está diciendo. Ella dijo que ellos. Miren, estamos contándole a otra persona qué es lo que ella dijo. Ella dijo que ellos estaban. She said they were cooking vegetarian food. She said they were cooking vegetarian food. Para que no se olviden, si la oración original está en tiempo presente, cuando lo reportamos o cuando le contamos a alguien más, lo hacemos en pasado. En este caso, pues el verbo are, que está en la oración original, lo estamos cambiando a were. She said they were cooking vegetarian food. Observen que este es el verbo en pasado. Vamos ahora a ver el segundo ejemplo. I had a very busy day. Tuve un día muy ocupado. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pues vamos a transformar esto a reported speech. ¿Cómo lo hacemos? Iniciamos con he said. Él dijo que. He said. He had. Él dijo que él había. He said he had. Had. Él dijo que él había tenido. Observen que estamos transformando la oración que está en pasado simple, la estamos transformando a pasado perfecto. Así es como lo hacemos. Esto habíamos estudiado en la clase anterior. He said he had had a very busy day. He said he had had a very busy day. Teacher, ¿qué dice ahí? Dice, él dijo que él había tenido un día muy ocupado. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué vemos aquí? I haven't finished this report yet. I haven't finished this report yet. No he terminado este reporte todavía. Eso es lo que es. No he terminado el reporte todavía. El informe no lo he terminado todavía. Vamos a transformar esto a pasado perfecto para realizar esto del reported speech. ¿Cómo nos quedaría? She said, que significa ella dijo que. She said she hadn't. She said she hadn't. Hasta ahí dice, ella dijo que ella no había. Eso es lo que dice. She said she hadn't finished. Ella dijo que no había terminado that report yet. Dice que ella no había terminado su reporte todavía. Entonces comparemos la oración original. I haven't finished this report yet. No he terminado este informe todavía. Y cuando le contamos a alguien más sobre esto que acabamos de escuchar, pues lo hacemos con pasado perfecto. Nos queda, she said she hadn't finished that report yet. Ella dijo que no había terminado el reporte todavía. Otro ejemplo más. I can't hear you. I can't hear you. No te puedo escuchar. Eso es lo que dice. I can't hear you. ¿Cómo nos queda con reported speech? Miren cómo le cambiamos. She said. Bueno, esto está igual. Dice, ella dijo que. She said she couldn't. She said she couldn't. Ella dijo que ella no podía. Miren que el can, que está en la oración original, lo estamos pasando a couldn't. She said she couldn't hear me.
Ella dijo que no podía escucharme. She said she couldn't hear me. Un ejemplo más. ¿Qué tenemos aquí? I will give my wife some flowers. I will give my wife some flowers. Le voy a dar a mi esposa unas flores. Eso es lo que dice el ejemplo. Le voy a dar a mi esposa unas flores. I will give my wife some flowers. Vamos a transformar esto a reported speech. Nos quedaría así. He said. Él dijo que. He said. He would. He said he would give his wife. Dice. Él dijo que él le daría a su esposa some flowers, unas flores. He said he would give his wife some flowers. Observen que la oración original tiene el verbo will, y para reportarlo o para utilizarlo como reported speech, es decir, cuando le vamos a contar a alguien esto, pues el will lo cambiamos a would. Ahí como ven ustedes en el ejemplo. Y estos han sido algunos ejemplos para que ustedes puedan recordar lo que estudiamos la clase anterior, cómo realizar esto del reported speech, que no es nada más que cuando lo que escuchamos le contamos a otra persona. Vamos a ver la clase del día de hoy, este mismo tema, pero con questions, con preguntas. ¿Cómo se hace eso? Pues vamos a ver a continuación. Ok, today's lesson, reported speech in questions. El reported speech in questions. Vamos a ver cómo se hace esto. All right, reported speech in questions. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es muy fácil, muy sencillo. Empecemos viendo una pequeña definición para que ustedes se acuerden cómo es esto de reported speech. Vamos a ver. Reported speech in questions is when we tell someone, cuando nosotros le contamos a alguien, dice, when we tell someone what another person asked. Cuando nosotros le contamos a alguien lo que otra persona nos preguntó o lo que otra persona preguntó simplemente. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil, vamos a utilizar este concepto del reported speech in yes, no questions. Lo vamos a realizar primero en este tipo de preguntas que se llaman yes, no questions, que se llaman así pues porque simplemente podemos contestar sí o no a este tipo de preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar este verbo ask, lo vamos a poner en pasado, más el if, que quiere decir sí, if, y lo vamos a completar con una cláusula. Sí, esa es la estructura básica para reportar estas preguntas yes, no questions con el reported speech. Vamos a ver un ejemplo para aclarar un poco más de esto. ¿Qué tenemos ahí? Estamos en una entrevista de trabajo y miren lo que le preguntan a la chica de ahí. Dice, ¿Do you speak English? ¿Do you speak English? ¿Tú hablas inglés? ¿Do you speak English? ¿Tú hablas inglés? Miren, ¿cómo vamos a hacer para que la chica nos cuente qué es lo que le preguntaron? Miren cómo nos diría. He asked me if I spoke English. He asked me if I spoke English. Vamos a analizar detenidamente los elementos que tenemos en esa oración. Vemos el verbo ask, como habíamos visto en la estructura. He asked me, él me preguntó. Luego, seguido del if, he asked me if, él me preguntó si, ¿sí? Como les había dicho, este if significa si. He asked me if I spoke English. Tenemos ahí la cláusula. Observen que está de manera positiva. Es una oración. Una cláusula simplemente es una oración. Pero como vemos que está en pasado, lo hemos hecho así porque la pregunta original está en presente. Y no se olviden que utilizamos el reported speech. Es cuando algo escuchamos en presente, lo hacemos en pasado. ¿Ok? ¿Cómo quedaría? He asked me if I spoke English. Él me preguntó si yo hablaba inglés. Eso es lo que dice. Vamos a ver otro ejemplo para aclarar un poquito más esto. ¿Qué tenemos ahí? Are you from Canada? Are you from Canada? Miren, la chica le está preguntando eso al chico. ¿Eres de Canadá? Are you from Canada? Vamos a ver cómo nos dice el chico. ¿Qué es lo que le preguntaron? Quedaría así. She asked me. Ella me preguntó. She asked me if. Dice, ella me preguntó si. She asked me if. I was from Canada. She asked me if I was from Canada. Observen la pregunta original. Dice, ¿eres de Canadá?
Y miren cómo nos reporta, cómo nos cuenta qué es lo que le preguntó. Ella me preguntó si yo era de Canadá. She asked me if I was from Canada. Otro ejemplo más, ¿qué tenemos ahí? Muy fácil, muy sencillo. En este caso estamos realizando una pregunta con el can. Can you call me later? ¿Me puedes llamar más luego o más después o más tarde? Can you call me later? ¿Cómo reportamos esto o cómo contamos a alguien lo que nos preguntaron? Quedaría así. He asked me, él me preguntó, he asked me if, sí, he asked me if I could call him later. Observen que en la oración original tenemos el can y en la oración que estamos contando o reportando tenemos el could. He asked me if I could call him later. Él me preguntó si yo le podía llamar luego, más después. Vamos ahora a ver otro tipo de preguntas. ¿Cómo se llaman estas preguntas? Son question words. Es decir, en la pregunta tenemos una palabra con WH. ¿Cómo es la estructura? Muy fácil, similar al caso anterior. Vamos a empezar con el ask en forma pasada, ask. Pero aquí le vamos a introducir la palabra WH, the WH word, y le vamos a concluir con una cláusula. Sí, muy fácil, ¿verdad? Esa es la estructura. Para que ustedes puedan entender de mejor manera, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es lo que le está preguntando el chico a la chica? Ahí dice, what did you do? What did you do? Eso es lo que le pregunta el señor a la señora de ahí. Dice, ¿qué hiciste? What did you do? Observen que la pregunta está en pasado y tenemos ahí una palabra WH, what. What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? Vamos a reportar esto, utilizar el reported speech y lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Cómo me queda? He asked me, él me preguntó, he asked me what I had done. Él me preguntó lo que yo había hecho. He asked me what I had done. Vamos a ver qué elementos tenemos ahí. Tenemos el ask, que está en pasado. He asked me. Luego tenemos la palabra WH, sí, tenemos el what. Y la cláusula que se encuentra ahí en pasado perfecto. What I had done. ¿Por qué lo hemos puesto en pasado perfecto? Ya que en la oración original la tenemos en pasado. Y si la oración está en pasado, para reportarla o para contarla a alguien más, lo hacemos en pasado perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tenemos ahí? Question words. Dice, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Qué fácil la pregunta, muy sencilla. What is your name? Vamos a reportar esta pregunta de la siguiente manera. Me quedaría así. He asked me, él me preguntó, he asked me, what, cuál, my name was. He asked me what my name was. Él me preguntó cuál era mi nombre. Sí, pero observen el orden que tenemos en el final de la oración. He asked me what my name was. Él me preguntó cuál era mi nombre. Observen que al final no tenemos una pregunta, sino tenemos una cláusula. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué tenemos ahí? A dos amigos que se encuentran a los tiempos. Miren la pregunta que realiza uno de ellos. Where have you been? Where have you been? ¿Dónde has estado? A los tiempos que te veo, where have you been? ¿Cómo le transformamos esto a reported speech? Quedaría de la siguiente manera. He asked me, él me preguntó, he asked me, where, ¿dónde? Ahí tenemos la palabra WH, where I had been. ¿Dónde yo había estado? La pregunta original está con presente perfecto y para reportarla la hacemos en pasado perfecto. Comparemos nuevamente. Where have you been? ¿Dónde has estado? Y para reportarla decimos, he asked me, él me preguntó, where I had been. Él me preguntó dónde había estado. ¿Ok? Esta fue una pequeña explicación con los ejemplos que vamos a ver a continuación, pues vamos a profundizar un poquito más esto que estamos aprendiendo aquí en TOC. Pongamos atención. Exercises. Vamos a ver el primer ejercicio que tenemos aquí. Miren la pregunta que le hace uno de los empleados al jefe. Do I have to do it again? Do I have to do it again? Tal vez hizo mal el deber o el informe que tenía que presentar al jefe. Y miren, le pregunta esto. Do I have to do it again?
¿Tengo que hacerlo nuevamente? Entonces, con el vocabulario que tenemos ahí, vamos a formar la oración con reported speech. Quedaría así. He asked, es decir, él preguntó. He asked his boss. He asked his boss. Él le preguntó a su jefe. He asked his boss if he had to do it again. He asked his boss if he had to do it again. ¿Qué estamos diciendo en esta oración? Vamos a analizarle muy despacito. He asked his boss, es él le preguntó a su jefe, if, si, he had to do it again. Si él tenía que hacerlo nuevamente. Observen que ahí tenemos todos los elementos que vimos en la explicación. Vemos ese if y luego seguida de una cláusula que está en pasado, ya que la oración original la tenemos en presente. La pregunta está en presente y para reportarlo, pues tenemos que hacerlo en pasado a manera de cláusula, a manera de oración. He asked his boss if he had to do it again. Vamos con el siguiente ejemplo. Where are my keys? Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Eso es lo que el señor quiere saber. Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? Vamos a utilizar el concepto de el reported speech y nos quedaría de la siguiente manera. He wanted to know. Él quería saber. Miren, le hemos cambiado un poquito. He wanted to know. Él quería saber dónde están sus llaves. ¿Cómo decimos eso? ¿Dónde están sus llaves? Quedaría así. Where were his keys? Where were his keys? ¿Dónde están sus llaves? Pero observen que en este caso, where were his keys es una pregunta. Y habíamos visto que en el reported speech, para finalizar la oración, no tenemos que ponerle pregunta, sino a manera de oración, a manera de una cláusula. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ese were lo vamos a poner ahí. Y nos queda esto a manera de cláusula de la siguiente manera. He wanted to know where his keys were. Miren que ahí hemos cambiado la pregunta que teníamos hace un momento, lo hemos hecho cláusula. Where his keys were. He wanted to know where his keys were. Él quería saber dónde estaban sus llaves. Ojo con ese ejemplo, para terminar un reported speech lo tenemos que hacer a manera de cláusula. Tiene que ser una cláusula, como vemos ahí. Veamos el siguiente ejemplo que tenemos aquí. Have you watched this movie before? Have you watched this movie before? ¿Has visto esta película antes? Eso es lo que dice la chica, le está preguntando al joven que está ahí. ¿Cómo contamos a alguien que escuchamos esta pregunta? ¿Cómo nos quedaría? De la siguiente manera. She asked him. Ella le preguntó a él. She asked him if he had watched that movie before. She asked him if he had watched that movie before. Ella le preguntó a él si él había visto la película antes. Observen que la pregunta está en presente perfecto. Y para reportar esta pregunta o para contarle a alguien más sobre esta pregunta que escuchamos, lo hacemos en pasado perfecto. She asked him if he had watched that movie before. Ella le preguntó si él había visto la película antes. Vamos con el siguiente. Did you clean your room? Eso es lo que le dice la mamá al chico que está ahí. Did you clean your room? ¿Limpiaste tu habitación? Did you clean your room? ¿Qué es lo que nos dice el joven? ¿Cómo nos cuenta lo que la mamá le preguntó? Quedaría de la siguiente manera. My mom asked me. Mi mamá me preguntó. Dice, my mom asked me if. Dice, mi mamá me preguntó si, miren esta partícula bien importante, if, my mom asked me if
I had cleaned my room. My mom asked me if I had cleaned my room. Mi mamá me preguntó si yo había limpiado la habitación. Nuevamente, si la pregunta está en pasado, la vamos a reportar como pasado perfecto, tal como vemos en el ejemplo. My mom asked me if I had cleaned my room. Otro ejemplo más. Where can we meet after work? Where can we meet after work? Miren lo que le pregunta el compañero de trabajo. ¿Dónde nos podemos reunir después del trabajo? Tal vez quieren salir a algún lado o comer algo, qué sé yo. ¿Cómo le contamos a alguien más sobre esta pregunta que escuchamos? Con el vocabulario que está ahí, vamos a armar la oración en reported speech. Nos quedaría de la siguiente manera. He asked her, él le preguntó a ella, he asked her, where they, dice, donde ellos, where they could meet after work. He asked her where they could meet after work. Él le preguntó a ella dónde ellos podían reunirse después del trabajo. Observen que la pregunta está con can. La pregunta original está con can. Y para reportarla, pues lo hacemos con el could. Y obviamente, como les había indicado anteriormente, vamos a terminar con una cláusula, no con una pregunta, ¿ok? Where they could meet after work. Muy importante eso que estamos aprendiendo en clase el día de hoy. Otra pregunta más fácil, más sencilla. Do you want to dance with me? Do you want to dance with me? ¿Quieres bailar conmigo? Eso es lo que le pregunta el joven a la chica. Y miren lo que la chica nos cuenta, qué es lo que él le preguntó. He asked me, él me preguntó, dice, he asked me if I wanted to dance with him. He asked me if I wanted to dance with him. Él me preguntó si yo quería bailar con él. Observen la estructura gramatical que habíamos visto en la explicación. Tenemos el if. Y la cláusula tiene que estar obviamente en pasado. ¿Por qué? Pues porque la pregunta original está en presente. Si está en presente, lo contamos en pasado. ¿Ok? Do you want to dance with me? Y la chica nos dice, he asked me if I wanted to dance with him. Otro ejemplo. ¿Qué es lo que le dice el doctor al paciente? Are you allergic to anything? Are you allergic to anything? ¿Usted es alérgico a algo? Y ahí tenemos a Peter. Entonces, ¿cómo contamos a alguien más qué es lo que le preguntó el doctor a Peter? Miren cómo quedaría la pregunta. The doctor wanted to know. El doctor quería saber, dice, the doctor wanted to know if. El doctor quería saber si. The doctor wanted to know if Peter was allergic to something. El doctor quería saber si Pedro era alérgico a algo. Observen, la pregunta está en presente. Are you allergic to anything? ¿Usted es alérgico a algo? Y le contamos a alguien más diciendo, the doctor wanted to know if Peter was allergic to something. El doctor quería saber si Pedro era alérgico a algo. Siguiente ejemplo. Where did you go last Friday? Where did you go last Friday? ¿Dónde fuiste el viernes anterior? ¿Cómo lo hacemos con reported speech? Esto nos quedaría así. He asked her, él le preguntó a ella, he asked her, where, ¿dónde? Dice, ¿dónde ella? Where she had gone last Friday. He asked her where she had gone last Friday. Él le preguntó a ella dónde ella se había ido el viernes anterior. Observen que la pregunta está en pasado. Where did you go last Friday? Y para contarla lo hacemos en pasado perfecto. He asked her where she had gone last Friday. Esperamos que la clase del día de hoy les haya gustado. Antes de terminar, pues vamos a ver el resumen de hoy. ¿Qué es el Reported Speech in Questions? Pues vamos a resumir esto en las siguientes diapositivas.
Okay, reporting questions. ¿Cómo reportar o cómo contar a alguien las preguntas que escuchamos? Miren, si la pregunta es con un yes o no question, es decir, las preguntas que se debe contestar como sí o como no, lo vamos a hacer con la siguiente estructura. Ask más el if y una cláusula. No se olviden, eso es muy importante. Y si la pregunta es una question word, es decir, aquellas preguntas que contienen una WH, ¿sí? La estructura es casi similar. Lo único que vamos a cambiar es el if por la palabra WH y concluimos con una cláusula. No se olviden. Ok, para ver más sobre Talk, lo pueden realizar a través de nuestras redes sociales en Facebook como Talk UTV y en YouTube en nuestro canal como UTV en línea. Ok, eso ha sido todo por el día de hoy. Vamos a continuar con algunas clases más relacionadas a este tema del report speech. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos el siguiente programa con más Talk. Have a great afternoon. I will see you next time. Bye bye. There's a party going on right here. A